Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Señores, bienvenidos a otra entrega. Este es su canal de YouTube, Pedro Manuel Casals, el cuarto bate. Recuerden siempre suscribirse y encender la campanita. Ese es el apoyo que ustedes nos dan para saber que estamos llevando el contenido de calidad que les gusta, que estamos subiendo a la comunidad y echando para adelante. Y refiéranlo a sus amigos, a familiares, para que nos puedan dar el apoyo. Y siempre los comentarios, todos los leemos, todos. Aunque no contestemos a tiempo, todos los leemos. Lo que ustedes nos dicen ahí, las críticas, las cosas que mejorar. Estamos trabajando ya con el tema del audio y con la iluminación. Venimos con un equipo que ya nuestro productor pidió y vamos a estar dándole muchas sorpresas que estamos avanzando poco a poco. Miren, justamente ayer subí un video y hablando de cómo Venezuela estaba influenciando a través del armamento y del envío de ciertos elementos paramilitares a Haití para el tema de la desestabilización de esa nación, porque eso no es un país ni un estado, es una nación, un conglomerado de gente en un territorio. ¿Qué sucede? Justamente ayer, porque miren la casa de la vida, te hablo de eso ayer, y justamente ayer sale el Ministerio de Estado de Rusia diciendo, y como verán en las imágenes del tweet, de que Haití estaba entrando en una etapa muy peligrosa de desestabilidad en el gobierno y de inseguridad, y que Rusia está a intervenir y está lista para venir a ayudar a restaurar la estabilidad política, a mantener la seguridad interna y a entrenar su personal. Cuando yo leo esa vaina, digo, wey, pero ven acá, Rusia, que nunca se ha manifestado un interés de un país más que de Cuba y Venezuela por el afinamiento ideológico de Haití, a venir ahora a meter a mí, y donde Rusia se mete, señores, no hay relajo. Siria es un ejemplo de eso. Siria, Barack Obama explotándose. ¡Ay, qué hice! Explotando. Claro, yo estaba en la contra porque estaban en esa guerra proxy. De que Rusia dijo, no, está bien, yo me encargo de eso. Déjame manejarlo. No gaste más cuarto. No te preocupes. Yo, no duró 2 meses, hice. No duró con esos tipos allá. Esos Spetsnaz, recuerden, entrenados y con esa guerra de guerrilla que no la aprendieron de ahora, la aprendieron desde Afganistán. Los rusos allá aprendieron el costo de luchar contra estados pobres y contra extremistas. Por eso en Rusia no se permite el extremismo, porque dieron cuenta de que esa gente son inderrotables. Lamentablemente, tú no puedes luchar contra una gente que está dispuesto a morir por una causa. No se puede luchar con eso porque las bajas van a ser siempre catastróficas. Ya lo decía Edgar Hoover. No, yo no puedo proteger la vida de un presidente, por más que sea, cuando una persona está dispuesta a morir para matarlo. En un mitin lo espero con una bomba ahí al lado, ¡boom! Y me mato con él. O le doy un, me espero, le meto un tiro aunque me maten. Entonces, cuando una persona está dispuesta a dar su vida para quitarla de otro, ni el diablo puede salvarlo. Y por eso el extremismo, que siempre va de la mano con la pobreza, porque el que lamentablemente el país es pobre, ¿qué te va a quedar? Y te dicen a ti, mira, tienes que matarte, tú vas a tener 30 vírgenes, te vamos a cuidar la familia aquí tuya, mira, 1 millón, le vamos a dar esto. Tú mataste una salida a la maldita infelicidad, a la maldita situación que uno está viviendo. Entonces, siempre ese caldo de cultivo. Y los rusos aprendieron eso. Entonces, Haití, en medio de la peor crisis histórica, diciendo, mira cómo Venezuela está influyendo en la crisis. Ahí hay una vaina que está a punto, una guerra civil y una desestabilización que no hay,
el parlamento, no hay parlamento, no se cree en el presidente, hay una crisis de liderazgo, hay una crisis de autoridad porque hay menos del 30% votó, pero aparte de eso, menos del 50% de la población tiene identidad, el régimen electoral. Es una locura lo que está pasando. Ahí no se cree nadie. Y justamente yo hablaba de cómo se estaba buscando enfocar el desmantelamiento de la autoridad para que no se reconozca policía, presidente, nadie. Y con este anuncio de Rusia, eso cae como anillo en el dedo. Porque ese es el plan. Tú ves cuando tú, el que sabe agricultura, cuando van a dar el terreno para sembrar, que limpian, vamos a limpiar todo. Vamos a limpiar ahora tú para sembrar. Es el terreno perfecto. ¿Para qué? Para que se instale una ideología totalitarista, porque hay que decirlo, los rusos son totalitaristas. En el buen sentido, en el malo, porque tienen muchas cosas positivas, muchas cosas negativas. Pero, por lo menos ideológicamente, yo me afino más con ese totalitarismo que con el chino, que son por lo menos muy cosas distintas, porque ahí los rusos saben manejarse mucho con eso. Pero los chinos son depredadores totalmente. Entonces, ¿qué pasa? De carajo, están achichando la crisis, justificando un país que puede intervenir, que dedique los recursos, porque Estados Unidos está harto de intervenir en Haití, ya sabe, no quiere gastar más cuarto invirtiendo ahí. Tiene el problema de Venezuela, que le tiene ahora mismo el mayor bastión de oposición que tiene, el alfiler entrado en el zapato. Ahora mismo es Venezuela, para Estados Unidos no tiene tiempo para dedicarse a Haití. Y Rusia inteligentemente dice, oye, pero en lo que le hago la contra con Venezuela, que está recibiendo ayuda de Irán, de China y mía, y que Venezuela ahora mismo es la principal llamada de atención de Estados Unidos, que yo digo que tiene que estar a punto de intervenirlo, porque eso, lo que está haciendo Venezuela tanteando ya con la isla que le dio a los Quds, que es una base iraní que está ahí y de alzada, o sea, que en lo que vengan a llegar para allá, 4 o 5 aviones le han tumbado. Es una vaina increíble como tienen los iraníes esa vaina allá. Y entonces, ¿qué pasa? Venezuela ahora mismo es el mayor enfoque de atención del occidente, por así decirlo, el latinoamericanismo occidental. Mientras que un país como Haití, que es prácticamente irrelevante para ese occidente, la misma, porque al único que le afecta a Haití a nosotros, que estamos jodidos con esa gente al lado, pero la mayoría de países no le importa un carajo, ¿entiendes? Y la mayoría de países, lo que venga un haitiano que le llegaron a su frontera con lío, pero no tienen la causa que tenemos nosotros, la carga que tenemos nosotros. Entonces, a Rusia poder intervenir a Haití implicaría 3 cosas muy importantes. Y recordando que, como le dije ahorita, el GEDO cubano está operando en Haití, en la frontera haitiana, con muchas organizaciones de ayuda, que están dedicando con Médicos Sin Fronteras. Hay muchos agentes cubanos que están manejando eso y que son los que están ayudando el trasiego de armas, supliendo a los carteles a través de Venezuela. Venezuela se la manda a ellos aquí y ellos son los que venden y distribuyen. Esto es un tema de Estado, señores. Esto es un tema de inteligencia de Estados, de inteligencia y contrainteligencia. Usted no se imagina cómo se está manejando eso allá. Porque los carteles son una cosa, pero la inteligencia de Estado de meter toda gente cubana que estén combinados con paramilitares venezolanos y con mismo guardia venezolano, que son los que están supliendo las armas para crear esa estabilización, combinado con militares haitianos que son del 509 Falcon, y produciendo esa estabilización, crean el terreno ideal para que Rusia pueda venir a sentarse en Haití y a poner orden, que la va a poner. Pero eso podría traer consecuencias muy problemáticas para la República Dominicana, en un sentido muy positivo, porque significaría de que Estados Unidos tendrá que aumentar el nivel de cooperación, no a un 100, a un 1000% con la República Dominicana. Dígase que van a tener que mandar militares para acá, así como ellos van a entrenar a los haitianos, los gringos entonces van a tener que entrenar pilas militares dominicanos, a dotarnos tecnología, a ponernos ready para esa frontera. Y ahí es que yo hago el llamado. Israel tiene que ser parte esencial de este país en este esquema de nueva seguridad, y más con un país como Rusia ahí. Israel sabe manejar mucho y ha estado en terreno donde han combatido los rusos. Israel tiene que ser el guardián de la frontera en República Dominicana, en el sentido no de ellos tener soberanía sobre ella, sino de diseñar como si fuera su país cómo establecerían esa seguridad aquí. Israel tiene el amor hacia el pueblo dominicano para hacerlo desinteresadamente eso. Pregúntele a cualquier judío qué opina de la República Dominicana, la historia que ellos le enseñan sobre nuestro pueblo. Somos pueblos hermanos, de los pocos pueblos que ellos reconocen que siempre les ayudó en el momento donde nadie les daba la mano a los judíos. Entonces, aprovechar este esquema, aprovechar que si Rusia se mete
en Haití no lo está haciendo porque Haití es un país potencial, porque Haití le va a dar mucho dinero, porque le van a sacar cuarto. No. El que crea eso no sabe la inversión, el costo que le va a llevar esa gente está ahí. Lo que está haciendo Rusia inteligentemente es jugándole a carambola a los Estados Unidos, metiéndosele calladito ahí en un país como este y establecer primero, eliminar la posible influencia china que estaba loca por meterse en Haití. Recuerden que ya había ofrecido, justamente cuando hicieron las relaciones de República Dominicana, China quería ser el 2-for-1, cambiar a Taiwán de Haití y de República Dominicana, pero con Haití no se pudo, porque como yo, y parte del esquema de inversión que se dio, que lo dijo la canciller de Taiwán en ese momento, de que se pagó, de que estas relaciones se pagaron, fue por 3,000 millones de dólares. En Haití lo que estaban dando era como 800. Y los haitianos dijeron, no, ¿y por qué yo tanto? Y yo, no, lo mismo, hermano. Entonces se negaron. Y luego incluso Taiwán le dio un dinero a Haití en inversiones y obras. Pero el tema es ese. Y Rusia lo sabe. Tener ahora el esquema de una configuración en el Caribe que nunca ha tenido, porque desde después de la Unión Soviética, su colaboración con Cuba se le ha caído bastante y prácticamente han sido los chinos que ahora mismo se han aliado desde que los chinos, pues Cuba no es pendeja. Cuba, tú le dices que son comunistas, que vaina, que la causa, que la revolución. No, manito, la revolución se acabó con esto. De que los rusos estaban sin cuarto, que se acabó la Unión Soviética, los cubanos dijeron, no, espérate, bye, bye, papá, espérate contigo, no, déjame buscar quién es. Y de que bien que China estaba subiendo a partir de los 2000, de los 2009, 2010, que vieron el potencial de China, fuácate, empezaron a hacer reuniones, concesiones con China, ya tú sabes qué terribles. Entonces, ¿qué te dice esto? De que no es un tema económico, es un tema de influencia. Y quien tenga más influencia y quien tenga mayor participación en países donde anteriormente y en regiones que van a ser claves, porque recuerden eso, yo le dije a ustedes que con Bahía Manzanillo se va a hablar del plan Rebuild las Américas y vamos a hacer el hub del Caribe. Imagínense a Rusia teniendo justamente al lado del hub del Caribe un puerto estratégico también que pueda hacer esa transferencia de carga o que sea una opción de ellos manejar. O sea, que nada de esto es casual. Esperemos que la República Dominicana se beneficie de lo que pudiera hacer esa incursión, porque ellos hagan cargo de esto y pongan orden allá. Pero se van a dar cuenta que si Afganistán fue difícil poner orden, manito, en Haití van a coger lucha esos rusos. En Haití es verdad que van a poner a tablazo y siempre, nadie va a poder decirle nada. Porque no es lo mismo que van a tablazo y plomo, pero van a coger lucha con esos morenos. Ustedes verán que sí. Pero geopolíticamente el mundo está en una constante movimiento, en un dinamismo constante que el que no está atento a los hechos le pasan desapercibido. Y pudiese ser que Haití ya en manos de los rusos y por así decirlo, Cuba con los chinos, Venezuela de parte de Irán, Cuba y los mismos rusos, Estados Unidos se vea obligado a tener que lanzar una ofensiva muy fuerte económicamente, diplomáticamente y quién sabe si hasta bélicamente. Atentos. Hasta la próxima.